¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí, locos? Lo tengo muy cerca, ¿eh? Lo tengo muy cerquita, locos. No sé ni cómo le cogí esa distancia, ¿eh? ¿Esperamos? Eso es. Salta. Le volvemos a hacer la misma. Subimos. Yo te lo tengo muy cerca, ¿eh? Creo que no me da tiempo, ¿eh? Porque yo tengo la caída. Aquí lo... Tengo la cordura. Lo tengo muy cerca, ¿eh? Uf, me dio tiempo a saltar increíblemente. Aquí pierde la partida, ¿eh? Aquí pierde la partida él, ¿eh? ¡No! Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de Death by Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. Gente, ¿qué tal estamos? Aquí te estoy retransmitiendo Death by Daylight, chavales. Vamos con un nuevo al canal de este gran jugazo. Y en el día de hoy vamos a estar buscando nuestro primer enfrentamiento contra Nemesio. Quiero enfrentarme a él, ver qué tal se nos da, ver qué tal está, si está fuerte, si no lo está. Yo ya he escuchado que sí, que está muy roto, pero quiero sufrirlo en mis propias carnes. Complejo Subterráneo, Laboratorio Nacional de Hawkins. ¡Vamos para allá! Seguimos con Cledecita. Bueno, estamos con Cledec, ¿no? Vamos a ver si nos encontramos en esta ocasión, pues, con Nemesio. Si no... Vale, ya os digo, yo este vídeo de hoy lo estoy grabando, pues, para enfrentarme por primera vez a él. Y no lo es, locos, no es. Por lo tanto, pues, esta partida será, pues, si sale bien... Una partida para... Para traeros junto con la otra, ¿no? Con la de... Junto con la otra, locos. Nos vamos al otro palé, loquete, no me quedo ahí. Le tiro palé, para que tenga que romper. Cuello mal ahí, locos. Lo hice yo. Mal no lo siguiente, mal. Cuidado con el doctor hilero, Cuidado con el doctor hilero, Lo quería stunear. El frac de la bolsa. ¿Por qué no me cuelga? Ah, me quería hacer el podercito, por si había alguien por aquí, ¿no? Repairing. Doctor, asesino difícil de enfrentar. Yo lo he jugado mal esas dos ocasiones, ¿no? Buscaba stunearlo con el palé, no lo conseguí. Pero no obstante, pues mira, dos generadores que le han caído. Claude, deja de reparar un poco, chica. Deja, suelta un poco el generador, hijo. Suelta un poquito el generador, hombre, que... Madre mía, parece que no sabéis hacer otra cosa más que reparar. Locura y golpe. ¿O no? No, quizás no. No, está con otro. Está con Adam. Adam Francis. Bueno, que nos bajen, locos. Sí, es verdad que nos han colgado una vez, pero bueno, ya han caído dos generadores, ¿no? En el tiempo que ha tardado en colgarme. Así que not bad.
Eso, curarme entre los dos, que así curáis más rápido. Luz extinta, Lleva el bueno del killer. Nos enseñamos, No viene. No viene por mí, no sé por qué. Me quería dar un poquito de chance, ¿no? Quizás por acabarme de colgar, ¿no? No lo recomiendo eso, locos. Tal como está el tema del juego, no recomiendo dar ese chance. Los supervivientes no te lo van a dar. Me explico. Habría que ir quitando algún totencillo, eso sí, Por aquí hay uno. ¿Dónde? Me lo marca por aquí. Aparta, hostia. Me estorbas. ¿Dónde me lo marca, locos? Aquí. Está por aquí. Está por aquí, Dentro. No. ¿Dónde coño está el tótem? Hasta que no lo encuentre no paro, ¿Veis? Me indica por aquí, Me hace el ping. Por aquí. ¿Dónde? Qué cosa más rara, joder. No llego. Fuck. No sabía que estabas tan cerca, amigo. Qué fácil es a veces, ¿verdad? Qué easy es a veces. Pero si bien, No, está con la clodetis. Curamos aquí. Tengo que quitarme la puta locura. Muy molesto el doctor. Se la quitamos y acabamos de curar. Cuidado con Claudette porque igual nos... Me sigue teniendo, tíos... No sé cómo decirlo. El tema del tótem, ¿Pero dónde cojones está? Increíble. Increíble. Aquí. Me dice aquí. Aquí detrás. Joder. Macho. Por fin, hombre. Vamos quitando tótems por lo que sea que pudiese pasar, ¿no? Ojito, tres cuelgues. Quedan tres generadores. Debería ir cayendo el segundo, ¿Te curo? ¿Por qué no te puedo curar? Me cago en Dios. Bueno, locos, de verdad, yo la suerte que tengo a veces. Es increíble. Hay que bajar a aquel, Vale, ya lo bajan, me curo. Clodetis, estabas ahí en el alto. Yo no sé qué hacías ahí. Primer cuelgue para Clodetis. Me tengo que recomponer, Me tengo que restaurar. Ningún tótem a la vista por aquí. Cuelga allí. Cuidado que viene la locura. Y me da, Estoy en rango. Aguantamos, esperamos. Venga, lo tenemos. Vamos a bajarla. Está arriba con ellos, ¿no? Escucho generador ahí, Creo... Vente. Que creo que hay generador aquí y quiero darle un toquecito para que no siga bajando.
Efectivamente. Mierda, sobrecarga, locos. Vale, mientras se quita esa mierda y lo reparo. Curamos. No me da tiempo a acabar de curarte, ¿eh? Si es verdad que tiene que dar toda la vuelta para entrar por ahí. Hostia, vi la rata esa y me dejó ahí flipado, ¿eh? Está fuera la Clodetis, ¿eh? What? ¿Qué haces, amiga? Le sigo reparando aquí un poquito. Está muy cerca. Mierda. ¡No! Y el chungo loco, si yo qué sé, hombre. Me cago en mi puta vida ya. Joder. Se lió. Se lió, tíos. Se lió la Mari Morena aquí. Aún encima poder, que ya lo tendrá. Dios, creo que hice. Encima a la hora de darme el golpe, tíos, me voy y me bloqueé, Dios. Me bloqueé allí como un retrasado. Dios, estamos perdidos, estamos fuera, ¿eh? Os digo yo que estamos fuera. Tres generadores, ya estamos tres a un cuelgue. GG well play para el doctor. Qué mal jugué yo, ¿eh? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí, locos? Lo tengo muy cerca, ¿eh? Lo tengo muy cerquita, locos. No sé ni cómo le cogí esa distancia, ¿eh? Esperamos. Eso es. Salta. Le volvemos a hacer la misma. Subimos. Yo te lo tengo muy cerca, ¿eh? Creo que no me da tiempo, ¿eh? Porque yo tengo la caída. Hemos dado tiempo al equipo a que reparen generadores, se recompongan y yo no he caído, Dios. Ha tenido que irse porque si no se le va la partida. Si está más tiempo aquí se le va la partida, locos. Uf. Aquí tenemos generador, aparte, ¿no? No, está reparado. Y estaba a punto de curarme, ¿eh? Me llega a pillar, Dios. Vale, lo tenemos. Cuidado, estaban ahí todos juntos. Si coge alguno debería ser Alagan, ¿eh? Aún le queda un cuelga. Aquí ya vinieron, dejaron algo. No. Vale, locos, pues hay que reparar. Hay que dejárselo a uno y meterle presión. No nos queda más. Aquí. Cuidado porque tendrá sobrecarga. Efectivamente. Y en lo que coge, está con Adam y con la Claudette. El Adam no moriría, la Claudette sí. Veamos cuál es el de los dos el que cae. Y en lo que cae uno de ellos, deberíamos intentar nosotros reparar este generador. No sé si será posible. Lo hemos jugado muy bien. Si es verdad que los dos primeros cuelgues, le he liado. Pero en este último... En esta última chase lo hemos hecho bien. Cae Adam, ¿vale? El que decíamos que tenía que caer.
Solo que no me va a dar tiempo a acabar de reparar esto, yo creo, ¿eh? Ya vean, y la cloeta va a caer aquí de nuevo, veréis. Me la tengo que jugar con el generador, ¿eh? Me la tengo que jugar con el generador y que alguien baje ahí al Adam, ¿eh? Tenemos que acabar este. Mucho tiempo que llevamos aquí invertido. Buen excelente. Lo bajan. Está aquí ya, ¿eh? Ahora sí, ni lo vi, locos. Tiene que patear el generador, ¿eh? Nosotros aprovechamos, nos venimos a esta zona. Y vemos cómo lo juega él. Bien, ¿eh? Se va. Se va porque sabe que aquí la última vez perdió mucho tiempo. Nos viene estupendo porque me da tiempo a mí a recomponerme, curarme y volver a ese generador. Lo teníamos a puntito, ¿eh? Lleva luz extinta. Está ahora con la otra, ¿eh? La golpeó. Es que me la tengo que jugar con el generador, ¿eh? Si no, va a bajar mucho. Y ojo con sobrecarga, ¿eh? Vale, acertamos. Me la juego, locos. Si bien estoy fuera. Viene. Nos volvemos de ir de ahí. Me sigo curando. Cuidado con la cordura. Me la tengo que jugar aquí, ¿eh? Tengo que intentar aguantarlo aquí lo máximo posible. Vale, si él se achanta en esta zona, a mí me viene nice. Ahora estoy a puntito de curarme y tenemos el generador bastante avanzado. Hay que jugar con cabeza. Va a ser una partida de esta larga, quizás, ¿eh? Me acabo de curarme, ahora sí, no me la quiero jugar. Porque está por la zona. Hay otro generador cerquita, lo escuché. Vale, lo tenemos. Volvemos. No podemos perder mucho tiempo, que no podemos permitir que eso baje más. Está cerca, ¿eh? Hay que aguantar aquí. Ahora. Viene. Sí, viene, sí. Vale. Se la comió ahí por un momento, ¿eh? ¿Sabe que voy para allá? Por lo tanto, volvemos al generador. Está muy bajo ya. Me la tengo que jugar, ¿eh? Él ahora tiene que ir al otro generador. En lo que va me tengo que reparar yo esto, ¿eh? Y salir de aquí por patas. Estamos todos a un cuelgue, ¿eh? Pero ya le cae ese generador. Vale, él tumba ese. Vemos si lo cuelga o no. No, no cuelga. Viene para aquí. Cuidado, loco, cuidado, que tú no sabes en la zona buena. Y ahí te la va a liar, ¿eh? Había que ir a levantar al otro. Mucho jugármela, ¿eh? Uf, está tensa esta partida, ¿eh, locos? Hay que levantar a aquel, ¿eh?
o repararla aquí. Perdí el generador, ¿dónde coño era? Aquí, ¿no? Aquí, loco. Tengo la cordura. Lo tengo muy cerca, ¿eh? Uf, me dio tiempo a saltar increíblemente. Aquí pierde la partida, ¿eh? Aquí pierde la partida él, ¿eh? ¡No! Le reparan, pero ahora viene por mí a full, ¿eh? Cuidadito, locos, cuidadito, ¿eh? Le vuelvo a la ventana, ¿eh? No sé, no me da tiempo a llegar. Ahora sí, saltamos. Le vuelvo a subir. No, me coge. Dios, Dios, qué partida más épica, ¿eh? Dios, si me hubiese conseguido escapar hubiese sido increíble, Dios mío. Ojo, ¿a dónde me lleva? ¡Oh, qué cerca! Buena partida, me ha gustado, larga además, intensa, ¿vale? Ha tenido que venir por mí, porque si no sabía que ese generador era como la lucha generador Claudette Doctor, ¿sabéis? Y al final ahí me ha cogido, lo hemos hecho muy bien. Si es verdad que la parte de arriba es ahí la parte final, debería haberme marchado. Debería haberme marchado y no seguir ahí. Una vez que tiré el palé, ¿sabéis? Debería haberme ido a otro sitio, a otra zona. Pero bueno, me ha gustado la partida, ha estado muy emocionante durante los 20 minutos que ha durado. Me ha gustado. Aunque no hayamos conseguido escapar, le hemos conseguido dar la victoria a nuestros amigos, a nuestros compañeros. No es que eso me aporte a mí nada bueno, ni nada del otro mundo, pero bueno. Muy buena partida para el doctor, 31.000 puntos, que lo ha hecho muy bien, ¿vale? No ha jugado mal, ha sabido, digamos, irse cuando tenía que irse de la chase, pero gracias a, digamos, a cómo hemos jugado en la última parte de la partida, ¿no? Pues hemos conseguido llevarnos la partida para los supervivientes, ¿no? Porque al final se le han ido tres, ¿vale? Solo me ha matado a mí. Nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. El vídeo de hoy era buscando a Nemesio de nuevo, no ha aparecido. Seguiré intentando, seguiré buscando, ¿vale? En las partidas, en la niebla. Y por aquí me despido de vosotros con lo de todos los días. Toma de suscribiros al canal, activa la campanita, dadle me gusta el vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye.